Bueno, vamos a comenzar, chicos. Entonces, ya comencé a grabar yo aquí. Necesitábamos nuestra botella plástica para productividad y desarrollo. Y papel y goma. Entonces, como les decía, vamos a comenzar a hacer una alcancía, ¿verdad? Que nos iba a ayudar a poder comenzar, si ustedes lo desean, ¿verdad? Ya sea ahorrar para algo que ustedes quieran o ahorrar por si ustedes quieren abrir un negocio chiquitito, ¿verdad? Ahí en sus 500 quetzales en mi libreta y ya no hay nada. Ah, bueno. Entonces vamos a comenzar, chicos. El papel necesito que lo hagan en cuadritos, ¿sí? No muy grandes, sino que cuadritos chiquititos, ya sea papel higiénico o así como los que tiene Jocelyn, están muy bien. Por favor. Mira, ¿sabe cómo voy a cortar los cuadritos? Los voy a cortar con la regla mía, es que así es más fácil. Con la regla es más fácil. Yo tenía un bote de goma y creo que lo perdí, ustedes no lo encuentro. Lo tenía aquí. Mis, esto no, ese tamaño. ¡Mis, presto! Está bien. Yo tengo. Mis, se lo mandé por Guatex. Por Guatex. Mis, ¿cuántos cuadritos? ¿Como cuántos cuadritos? Pues es mejor que ustedes tengan ahí una bolsa plástica y que vayan guardando los cuadritos, porque a esto le vamos a dar varias capas. Entonces hoy, por ejemplo, le vamos a dar como que la primera capa. Entonces no importa si cortan muchos, porque igual los van a utilizar. Tal vez no hoy, pero sí en los próximos días. Mis, esto vamos a estar terminando la otra semana y las demás. Exacto, lo vamos a continuar la siguiente semana y ahí la... Y tenemos que pegar los papelitos. Sí, vamos, de primero lo que vamos a hacer es de que, yo creo que eso no iba en el cronograma, un recipiente que ustedes tengan ahí, un vasito viejito o algo donde puedan mezclar agua con goma. Espérenme. Va a necesitar poquito de agua y lo que echen de agua tienen que echar el doble de goma. Es, va a ser poquita agua lo que van a necesitar. ¿Y si tiene que ser goma? Tiene, ¿qué otro pegamento tiene? Silicón. Pues es que yo no creo que con silicón no creo que se pueda, porque si juntamos el silicón con el agua, dudo mucho que se disuelva bien. Mira, solo tengo esta goma. ¿Esa está bien, la goma? Ya me quedó hermoso.
Naomi. Mane. Te mando una. Vaya. Tengo dos. Vaya, Naomi, no tenga pena. O si no es bueno, necesario una botella. Por ejemplo, pueden ser recipientes de plástico también. Yo tengo estos y pensaba hacer una con un recipiente así, pero puede ser con cualquier recipiente de plástico que ya no utilice. Ah, bueno, entonces voy a ver mis. Vale. O incluso se puede hacer con un globo. Eso sí le va a costar un poquito más porque a veces el globo se desinfla y pierde la forma. Pero se puede utilizar también un globo. Mira, la esponja es para el pegamento, para echarle a la botella. No, la esponja va a ser para pintarlo después. Ah, por ya. Eso la esponja todavía no. Ahorita solo el pegamento, la... el papel. El papel y la botella. Es, digamos que solo vamos a hacer hoy solo una parte de todo. Exacto. Ajá, hoy vamos a comenzar y vamos a ver hasta dónde se pueda. ¿Qué manda? Y si mi botella es muy chiquita y ya viene como pintada de rojo. No importa. La cuestión está en que le coloque la... No importa de qué tamaño sea la botella. No importa, pero entre más grande es, más les va a costar. Y que es una de 2 litros. Sí, porque yo también tengo en mi casa de esas grandotas, pero dije, no, mejor una chiquitita, porque si no, entre más grande es la botella, más nos va a costar. ¿Y si lo hago algo chiquito? Bien chiquitito. Sí, está bien. Está bien, no tengan pena. Y después de rellenar con goma, ya pegamos los papeles. Sí, comienzan a pegar los papelitos encima. ¿Y si le abrimos hoy a la botella primero o primero le echamos el periódico? Es mejor que vayan echando goma y de una vez van pegando el cuadrito y encima del cuadrito de papel le echan goma. Porque así es más, se les pega más fácil porque como es botella, es plástico, muchas veces se les va a jugar el papel. Por eso es de que la primera capa es la difícil.
Miss, como esa tarea no vamos a subirla hoy, no se la vamos a mandar hoy. No, esa tarea no, hasta que la terminemos. Les voy a mostrar cómo habíamos pensado nosotros con las maestras. Hacer más o menos así, los cerditos. Lo que sucede es de que, por ejemplo, estos cerditos están pintados. Pero para eso se necesita pintura especial, porque no cualquier pintura agarra sobre el plástico. Tiene que ser pintura de pintura acrílica. Pintura acrílica o... Esta, de Dollar City. Sí, de esas. Y no todos tenemos en la casa, ¿verdad? La mayoría pues tenemos témperas, y las témperas normales no agarran a la primera así. Entonces, por eso es que le vamos a dar por lo menos unas dos capas para poder, dos o tres capas para que pueda tomar forma y que se mire bonito. Miss, miren, ahí voy a hacer mi sopa de papel. Sí, está bien. Así ya solo recoge los cuadritos y los pega. Estas son con globos. Ay, Miss, pero así cuesta más. Con el globo cuesta más. Sí, Miss. O miren esta idea también, para hacerla más chiquita, cortaron por la mitad en la botella y unieron la parte grande con la parte de enfrente. La hicieron más chiquita para no tener mucho. Y me alcancía cómo va a oler, man, porque es una botella de vinagre mismo. Miren que esta botella yo la tenía ahí, pero no le saqué, no la había lavado. Yo la tenía cerrada. ¿Y qué si era de té de creo que es? Lipton. No era Lipton. Era, esas son de las hamburguesas del puente, pero es un té de no sé qué que ellos hacen natural. Y que si lo tenía cerrado y no lo lavé bien. Que si ahorita que lo abrí, olía. Por eso fue que apagué la cámara y me fui a lavar la botella, porque olía bien feo. Nadie de ustedes dejó en el colegio trastos, ¿verdad? ¿O sí? No. No, nadie olvidó algún topper o algo así, ¿no? ¿Tamis? No, Miss. Ah, bueno. Si lo dejó, pues ahorita quiere mucho. Ay, sí. Si alguien dejó algo debajo de su escritorio, un pan o algo así. Y lo único que yo pongo debajo de mi escritorio son libros y loncheras. De ahí nada. Yo pongo nada ahí. Bueno, nada. Será, siempre ponía tu estuche. Ah, bien, Miss, ponía cuadernos también. Sí, Miss, Diego es el que tenía más cosas debajo. No, Miss. No le creo. ¿Dónde dejamos a Charlie? Dice, ¿de hace cuánto tenía esa botella? Uy. El final de la Champions. Hace como un mes, más o menos. ¿Y mis? ¿Más? Más de un mes. Fue como el 13 de agosto. Ajá, más o menos. Sí, porque
mi esposo me invitó a comer ese día. Y yo dije, esta botella me va a servir. Me acabé todo el líquido y todo. Dije, después la voy a lavar y se me olvidó. Y ahorita que la voy a tocar, tenía guardada, pero olía. Ya me hicieron favor de ir por mi gom. Mejor ir a comprar porque saber ni qué hice yo. La gom. A mí me recuerdo la última vez que los cambié de escritorio. ¿Se recuerdan ustedes dónde eran sus lugares? Yo sí, mis. Sí, ya está la... Yo sí, sí me acuerdo. Si no soy mal, estaba a la par de Edwin, que estaba a mi derecha. Yo recuerdo que Ángel estaba en la puerta. Y recuerdo que a la par de Ángel estaba Xavi, al final de esa fila. Y a la par de Xavi estaba yo. Ajá. Y en el escritorio estaba Maldonado, mis. Y atrás mío estaba. Y a la par de mi escritorio. Sí. Yo la última delante vez que fui. Delante mío a Diego, delante de Edith Cavadores. Después ya me acuerdo. Yo la última vez que fui al colegio. Ay, voy a hacer un mini cerdito. Me quedó la botella bien chiquita. La última vez que fui al colegio. Sí recordaba más o menos los lugares porque me tocó colocar sus libros en cada uno de sus escritorios y juntar sus cuadernos y todo eso. Pero ahorita ya no me recuerdo, solo recuerdo de Ángel que estaba cerca de la puerta, Maldonado que estaba a la par mía y que Xavi que estaba a la par de Ángel. Recuerdo que en esa misma fila de Xavi al principio estaba Rocío. De ahí al principio. Sí. Y en esa misma fila, en la fila pegada a la pared de último, estaba Sander. Y mira, estaba. Dice en la fila que yo estaba, hasta de último estaba Débora misma. Ajá. Ahí y Débora estaba a la par de Jocelyn. Y adelante de Jocelyn estaba Diego, creo yo. Sí. Ya me empecé a recordar. Y adelante de Diego estaba Dulce. Diego. Creo yo. Bueno. Daniela, no sé. Ya no me recuerdo dónde estaba. Estaba Daniel, en la pared, pero era la penúltima, creo yo. Daniel, sí. Creo que estaba, era el primero en la fila donde estaba Jocelyn, creo yo. O sí, donde estaba Débora. Creo yo. No me recuerdo, pero estaba donde en estaba uno Débora, de la, el primero de la fila era Jeremy. Yo era el primerito, por eso estaba feliz. Mira. Mire cómo me va quedando. Ahí está bien.
Esta vez me recuerdo cómo estaba delante de... yo estaba en, yo era el tercero de la fila de Jeremy. Ah, sí, ma. Sí, mis, porque estaba a la par de Dios, creo yo, mis. Creo que sí. Yo solo recuerdo que tenía a José Andrés, a Rocío, a Naomi, a Ángel, separados, bien distribuidos en toda la clase, cada uno en un extremo. Mire. Ahí va bien. Abraham estaba en la fila con Xavi, ya recordé. Con Xavi. Adelante, Xavi, creo que está. No. No, me dice que estaba adelante mía, era José Andrés. Adelante de José Andrés. Adelante de José Andrés, cierto. No, pero esa fue la última vez que los cambié, creo yo. Sí. Que José Andrés se pasó para... Para allá, porque mucho hablaba con Edwin. ¿Escuchan ese ruido, chicos? A lo lejos, mis... ¿Qué es? Son las ofertas. A mí yo pensé que eran los vecinos. No, es que lo que pasa es que como les decía yo que vivía en un lugar que era muy transitado. Y por aquí no hay, cerca un mercado, no hay. El mercado más próximo está como a medio kilómetro tal vez. Tan lejos mismo. Ajá, entonces vienen a vender verduras y cosas así en pick-up o algo así. Entonces, ahorita creo que están vendiendo chip de claros. Y solo usted es la que no vive en la ciudad, ¿va? Sí, yo no vivo dentro de... Yo vivo en un... En una aldea del municipio del departamento de Guatemala. ¿Quién vive en la zona 17? Yo. Axel. Sí. Yo vivo en la zona 24, o sea, más abajito. Como un kilómetro y medio. Yo en la zona 18. Mi nombre es de que, a ver... No sé si el martes o lunes, de que dispararon 100 disparos. Y mi mamá salió ese, pero ya había venido. Ay, sí. Hay que tener cuidado. Yo muchos años viví en, cuando era pequeña, viví en zona 3.
Y también era uno de, los lugares un poquito peligrosos. Y a cada rato también habían cosas feas. ¿Y donde usted vive no le da miedo salir de noche? Lo que sucede es que como yo no vivo en una colonia cerrada, sino que vivo en una casa normal, dijo que él no es dentro de una colonia, sino que es... pues es de tener un poquito de más cuidado. Pero sí, yo sola después de las 8:30 de la noche ya no salgo. Cuando regresaba de la universidad, regresaba a veces sola, más de las 8, casi 9 de la noche, y era irme, me bajaba del bus e irme rapidito para la casa. ¿Cómo van, chicos? Y la parte de arriba es la que más me cuesta pegar papel. Ay, sí. A mí también. A mí me costó esto. Todavía no le he pegado. Ah. Córtele con una tijerita. Y así va dando la forma también. Y no le cuesta tanto porque como el papel periódico es un poquito más duro. Mira, Miss. Ahí está bien. Solo me falta la parte de abajo. ¿Cuándo va a ser la entrega de notas, chicos? Ya les dijeron. No, mis. Creo que era como el 30 de por ahí. Un correo. Yo pensé que él les habían dicho. Mis, antes me despertaba en la noche cuando sentía que alguien me jalaba las piernas. Ahora siento que como que apretara un globo y cuando explota me despierto. Mis. Ay, no sé, yo cuando era chiquita y toda, a veces todavía, pero ya no siempre. Tenía un sueño específico. Y cada vez que yo soñaba ese mismo sueño, era porque yo me despertaba con fiebre. Y era como que el sueño donde yo ya sabía que despertándome era porque tenía fiebre. Y de hecho me tomaba la temperatura y tenía fiebre. ¿Cómo? Toda la noche estaba triste cuando soñaba eso. Sí. Y a mí me ha pasado que cuando sueño algo... pasa en la vida real. Sí, eso también me ha pasado a mí. A mí también. ¿Es cuánto dura para secarse esto? Ay, esto lo van a tener que dejar secando al sol, por lo menos. Tal vez de aquí mira, para... el sol ya se nubló. Dice aquí sí hay sol, creo yo. No, mis, no está hay... brillante, pero... No, mis, no aquí se nubló.
de aquí al lunes ya le pueden dar otra capa cuando ya está bien seco. ¿Y se puede secar con una secadora? Sí, se puede secar con una secadora, pero... Es que si es más rápido, Miss. Porque no le vayan a salir volados los papelitos. Miss, hay que aprovechar la tecnología. Tenemos 3 semanas para hacerlo, entonces no hay prisa para que se seque. Porque si no dejamos bien, bien que se seque, también se va a aguadar. Entre una capa y otra. Y la alcancía que hicimos cuando llegó McDonald's al colegio con el globo. Ajá. Se me desinfló el globo y solo me quedó la forma misma. Sí, con el globo cuesta más. Ese era el chiste. Ese era el chiste, sino cómo ibas a meter las fichas. Reventándolo. Es que la cuestión es de que se tiene que... O sea, tiene que tener la forma del globo y todo, pero cuando... A veces no está bien seco y se explota el globo a veces o se empieza a desinflar el globo. Ya no queda en forma redonda porque no está totalmente duro. Entonces se hace, no sé cómo así, raro. Si sigue esto, la Navidad va a ser bien aburrida para mí. ¿Por qué? ¡Mi, ya se secó! Porque yo salgo, Miss, yo salgo con mi tía. Al sur. Y yo me iba con mi abuela para Navidad, pero no sé si vamos a ir. Creen que nosotros, en todos los cumpleaños de mi esposo, el cumpleaños en diciembre, todos los años nos íbamos para el IRTRA, en su cumpleaños. Pero yo creo que este año no. ¿A qué hora se acaba este periodo, chicos? A las... Ahorita, ¿verdad? Ya se acabó. A las 11 y ya se acabó. ¿Sí? Ahora estamos trabajando, mis... ¿A qué hora se acababa? A las 11. A las 11. Ya nos pasamos 10 minutos. Así quedó el mío. Parece una bombilla. Mira, nosotros tenemos clases la última hasta las 12:40. Qué lindo. Mis, sigamos. Bye. ¿Y usted mejor a dónde alcancía? En forma de bombilla. En forma de bombilla, cabrón. Algo cuadrado por arriba. Parece. Es que le quité toda la parte del medio, ¿eh? Y me quedó así. Se nota. Ahí está, mi. Ya se le espera que se seque. Bye. Está bien.